estoy para contestar todas las preguntas que quieran. Gracias por su invitación aquí en Revolucionarios en Acción. Y pues aquí estoy presente para contestar todas las preguntas que gusten. Relámpago presente, porque has hecho de IWRG de la Arena Naucalpan tu nueva casa. Has tenido la oportunidad de estar en diferentes empresas, pero creo que has llegado a buen puerto con IWRG. ¿Por qué eso? ¿Por qué mantenerse en la independencia y por qué plantar cimientos ahorita ya aquí en la Arena Naucalpan? Bueno, mira, yo aquí trabajando, me siento en casa ya aquí en IWRG, en Naucalpan, porque ya tengo aquí desde que salí, yo creo que desde AAA, ya tengo aquí mis años y pues bueno, me ha dado muchas satisfacciones. La más importante es madurar luchísticamente, y también por todas las oportunidades que me han dado, que bueno, siento yo y acepto que no me he mantenido, no sé, a veces por cuestiones de trabajo, personales, siento que este año es mi año, pero por ejemplo el año pasado no tuve grandes oportunidades, pero como por ejemplo hace 2 años, pues siento que fue mi momento, ¿no? Con buenas rivalidades como la que tuve con Imposible, que me gané el campeonato intercontinental, que me costó bastante, pero lo ganamos y nos coronamos como campeones esa ocasión. Entonces, este año empecé con el pie derecho, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de entrenar, de prepararme, con muchas ganas de pues evolucionar también con todos los demás compañeros de la lucha libre y adaptarme a todos los estilos, y siento que sí lo hago, que sí me adapto a cualquier estilo que me pongan y con quien me pongan. Has estado trabajando no solo aquí, en Independiente en México, también has tenido oportunidad de trabajar en Estados Unidos, has trabajado en la frontera, eso también de alguna manera pues llena la carrera, ¿no? El poder salir y enfrentarte a otros rivales, el conocer otras formas de trabajar, eso también yo creo que ha contado mucho desde la salida de AAA. Exactamente, mira, el lado independiente te da bastantes satisfacciones y te ayuda a llevar tu trabajo a todos los lugares que te puedas presentar. Como en Estados Unidos tuve la fortuna de enfrentar a Penta el Cero Miedo y a Fénix, que pues bueno, el estilo de ellos tú no lo había manejado, y después de esa lucha con ellos siento o considero que yo me adapto a cualquier estilo, porque después de esa lucha que tuve con ellos en Nueva York, aquí vine con otras ganas, ¿no? Con más ganas de trabajar. Apenas me tocó contra Dragon Bane, contra Kamen Group, porque por cierto fue una lucha bien aguerrida, pero fue premiada por la gente y todo, y ahí me adapté al estilo que ellos traen, y pues bueno, todo esto que he vivido como independiente me ha ayudado mucho a madurar luchísticamente. ¿Cómo es el sueño de un luchador que sale de su tierra con una maleta llena de sueños y venirse y aventurarse aquí a la capital y que muchas veces no funciona como uno esperaba, ¿no? Mira, el sueño de un luchador foráneo, se puede decir, pues es difícil, pero no imposible. Es difícil porque en el largo, por ejemplo, en mi vida personal, que ya son más de 12 años aquí en México, pues ha sido difícil porque pues es dejar todo, ¿no? Dejar rifarte y estar lejos de tu familia, de tus hijos, y pues estar siempre extrañándolos y todo. Por ejemplo, en el caso de mis hijos, uno de ellos vivía aquí, el mayor, y yo te cuento y les comparto algo personal, porque es parte de mi sueño, ¿no? De seguir soñando, seguir creciendo en la lucha, pero también sacrificando cosas como es la familia. En mi caso, ahorita, pues la mala experiencia de mi hijo, el grande, que lamentablemente allá en Coahuila, pues se te desubican y todo, y no estás ahí para enmendarlos, para encaminarlos, ¿no? Entonces es algo que duele, y dices tú, pues sí te ha costado estar aquí. ¿Por qué? Porque pues tu sangre allá en Coahuila pues está batallando, va mal y todo, pero pues bueno, también lo que me ayuda mucho es pues estas oportunidades que me están dando para crecer, y yo creo que pues ellos lo ven, que me estoy sacrificando y que estoy echándole ganas para que pues ellos sigan mi ejemplo, porque él sigue mi ejemplo. Cuando viene aquí en México se pone pilas, se pone a entrenar, y yo sé que él me va a ver que pues voy a triunfar para ellos y todo, y pues bueno, es algo personal, ¿verdad? Se los compartí así de rápido, pero bueno, la lucha libre me ha dado muchas satisfacciones, como también pues he sufrido mucho, he picado piedra como no tienen idea para estar aquí, pero pues bueno, hay que echarle ganas, y pues bueno, hay que seguir evolucionando la lucha, entrenando, preparándonos para que las oportunidades, para mantenernos. Ahorita estoy bien agradecido con la empresa, con el WRG, porque me han
considerado en lugares estelares y pues bueno, ya me han considerado. Entonces, yo considero que no nomás debes de mantenerte, o sea, llegar a la estelar, sino que saberte mantener. Entonces, el propósito de este año es ya no bajar de lugares estelares. ¿Y cómo lo voy a hacer? Demostrando mi trabajo, ¿sí? Porque uno mismo luego pierde las oportunidades cuando te indisciplinas, cuando dejas de entrenar, cuando no eres dedicado, ¿sí? Entonces, este año Relámpago va a dar lo mejor, tanto en entrenamientos, lucha libre y todo, para que se mantenga en un buen lugar dentro de IWRG y en todas las empresas donde me den oportunidad de trabajar. Bien lo comentas, ¿no? La lucha libre es una mujer y la más celosa de todas. Exactamente, la más celosa de todas, ¿no? ¿La descuidas? La descuidas y te deja, ¿eh? Te deja o te cambia por... Exactamente. Sí. ¿Qué pasó ahí, Relámpago? Lo mencionan ahorita mis compañeros, ya se gestaba una rivalidad en contra de Extreme Tiger, comenzabas a tener cartel en AAA. ¿Por qué se da la salida? Tú lo estás diciendo, ¿no? Por tu parte, a veces quizás hasta descuidos, indisciplinas, cuestiones personales, pero ¿qué pasa o qué lleva a un gladiador a no, pues se puede decir, a no aprovechar esa oportunidad cuando ya la tiene en las manos? Mira, esa pregunta que me estás haciendo, luego uno le mueve, ¿no? Psicológicamente. Y dices, y quisieras echar el cassette para atrás y decir, ¿por qué no aproveché esa oportunidad de estar en una empresa grande, una empresa de televisión? ¿Por qué di las gracias? Pero pues bueno, yo siento, considero que las cosas pasan por algo, ¿sí? Yo, por algo ya no seguí en la empresa, yo di las gracias, yo tuve mis cuestiones personales, quise regresar con mi familia, recuperar a mi familia, recuperar a mis hijos, y fue la manera que yo di las gracias en AAA. Eso fue todo el motivo que tuve. Me regresé a Coahuila, pero pues mírame, aquí me tienen. ¿Por qué? Porque la lucha libre se te mete a la sangre, y al corazón, y pues no la dejas, es difícil dejarla. Entonces, por eso decidí regresarme, pisé el lado independiente y me gustó, empecé a vivir grandes satisfacciones, como por ejemplo, buscar oportunidades en Estados Unidos, sacar mi visa de trabajo que se me dio, y pues bueno, la he sabido aprovechar, porque gracias a Dios tengo luego giras para Estados Unidos y todo, y pues llevo mi trabajo, ¿no? Para que me dé a conocer en otros lugares. Y pues bueno, siempre hay que seguir creciendo con este sueño. Yo creo que en la lucha libre nunca dejamos de aprender, y me lo acaba de decir un máster apenas ahora que fui a entrenar lucha japonesa con Ricky Marvin. Me dijo, el día que digas que ya aprendiste todo en la lucha libre, ya no sirves para la lucha libre. Así que pues yo siento que todos los días se aprende algo diferente, aprendemos de todos, y pues vamos a echarle ganas este año. Eso aplica para toda la vida, ¿no? El día para que digas que ya eres el más fregón, hasta ahí llegaste. Erika Alfredo, saludos. Yasmin Santana, saludos, Mr. Ace, muchas gracias. Rudolf Vázquez, saludos, excelente programa. Jack Nebula Chávez, saludos, un saludo, bendiciones a todos. Yasmin Santana, un saludo a Relámpago. Gracias, Erika Alfredo, Relámpago, eres el mejor. Ivania Moreno, saludos, gracias, al equipo. Ivania Moreno, tienes tache y la semana que entra te toca la barbacoa. Yo no sé. ¿Qué hace falta? Una victoria aquí en la arena Naucalpan. Que bueno, te encumbre, una máscara. Sí, yo siento que, bueno, por eso uno se tiene que ganar esas oportunidades, esos retos, y siento que me lo estoy ganando. Me siento que estoy, que he picado tanto piedra que ya tengo ya, te digo, desde que salí de AAA, y pues bueno, no voy a bajar la guardia y voy a seguir pues buscando rivalidades, y yo siento que la gente lo ha visto. Me pongan a quien me pongan. Ahorita todos los estelares que traen ahorita aquí en Naucalpan, yo los vi llegar, y así que yo voy a marcar a partir de ya mi jerarquía en cuestión de tiempo y todo. Pero ¿cómo puedes o puedes ganar esa jerarquía? Demostrando buen trabajo, demostrando buena lucha, demostrando disciplina, ¿sí? Y sobre todo, pues esa humildad que todos necesitamos arriba en el ring, y luchar para el público, para el respetable, que es a quien nos debemos. Si algo le cuesta trabajo a un gladiador, y sobre todo a un gladiador independiente, muchas veces es ir mostrando o haciéndose de un hombre. Creo que Relámpago ya has tenido esa oportunidad de irte dando a conocer en las diferentes arenas, pero ¿de dónde surge justamente ese nombre? ¿Cómo viene este personaje? ¿Cómo viene la idea de la máscara? Platícanos un poquito ahí. Mira, todo fue en Coahuila, en Saltillo, Coahuila, que debuté inesperadamente. Yo todavía no estaba preparado no me considero preparado en esa ocasión para luchar, nomás que les faltó gente ese día. De hecho, ese día yo no traía ni equipo ni nada, me puse de vendas unas rodilleras, un short de fútbol y salí todo así, y salí tan nervioso
que ni siquiera les regresé un raquetazo ni nada. Entonces, como la máscara que me prestaron traía ahí unos relámpagos y era azul la máscara, pues así me puse, me había puesto relámpago azul y ya de ahí se me quedó, se me quedó la idea de seguir luchando así como relámpago. Ahora, la pregunta, ñacañaca. Tuve otro nombre, sí, cierto. ¿Cuál? En Monterrey me tuvieron patrocinando Transportes del Norte, esa línea de TDN. TDN. De hecho, ahí me lo otorgó Copete Salazar de AAA, porque ese día faltó el personaje, la persona que patrocinaba ese personaje. Y pues dije, no, pues el chaparrito, el relámpago, no, pues órale que me lo ponen. Y ese día hice yo creo, primero hice mi ridículo y después la gente me agarró. Porque ese día ese personaje lo abuchaba mucho la gente. Entonces ese día yo salí con mi capa y me sentía yo el santo porque traía la máscara plateada y todo. Entonces brinco a la tercera, piso la capa y moles, ¿no? Pues imagínate el carrillón y el gritadero de la gente, me abucharon. Y Octagón, ese día yo luché en la estrella. Y Octagón, luché con el Octagón, con los Aicos, con el Electrocho. Y Octagón me dio ánimos, me dijo, chile hijo, levántese y saque su lucha. Y ahí como que me motivó y empecé a hacer mis cositas, mis cosas aéreas y todo. Y la gente me agarró bien padre ese día, que todos gritaban, TDN, y se veían los tambores. Ya desde ahí me dejaron un tiempo ese personaje, era como para que me patrocinara Transportes del Norte. Ahora la pregunta chingüengüenchona que toda la gente está preguntando aquí en redes sociales. Y Alfonso nos va a poner en contexto porque de alguna manera fueron injustos en redes sociales contigo, ya que Alfredo Adame, mucha gente desconocía que tenía un pasado luchístico. Alfredo Adame hizo una novela hace muchos años. El Sagrado, ¿verdad? Que él era el Sagrado, Eduardo Palomo era el Arlequín. El títere. Y para hacer esa novela, ellos entrenaban o tuvieron algunos entrenamientos con Solar, y no me acuerdo con qué otros luchadores. Y ya a la hora de hacer la novela, se les dijo, se van a contratar luchadores para que hagan sus escenas. Y ellos dijeron, no, las escenas las queremos hacer nosotros. Tan hicieron las escenas ellos, que ellos hicieron examen y sacaron licencia de luchador. Alfredo Adame y Eduardo Palomo tenían licencia de luchador. Entonces, la gente dice, no, es que ahí se ve la calidad de relámpago, o ahí se ve qué clase de luchador es, que nada más tiene físico. Cuando desconocen que será lo que sea Alfredo Adame, pero Alfredo Adame tuvo bases de lucha libre y no con cualquiera, con Solar, por ejemplo, y tenía licencia de luchador. La Apache también lo estuvo. Y aparte, practica Solar. Artes marciales, Alfredo Adame, porque será un viejo payaso y que calce chico, pero sabe, ¿no? Se sabe defender, ¿no? Pues bien sabe quién calce más, pero bueno. Pero mira, bueno, total, yo no sé, soy tan noble que yo no lo consideré. Hasta lo empecé a compartir en redes sociales. Qué chido estuve en este programa y contra este artista y todo. Uno que pues tiene como que ignorancia, ¿no? De los artistas y todo. Y pues bueno, y yo al señor, yo ni lo creía que él tuviera como que técnica, ¿no? Y yo lo único que hice, o sea, fue, quise decirle cómo es una derribada en la lucha. Entonces cuando lo quise hacer me amarró y dije, cabrón. O sea, me logró. O sea, me logró y dije, pues qué onda con ese señor que tiene. Ya después ya empecé como que a reaccionar y a hacer fuerza y todo. Pues sí, la verdad el señor sí sabe, pero yo siento, no sé si fue falta pues en un modelo, no sé, no me interesa, pero sí, en ese momento pues sí me la aplicó, lo así, pero pues bueno, es algo que no me quita nada. O sea, yo te digo, soy tan bueno que lo empecé a compartir en redes sociales. Sí hubo mucha crítica por parte más que nada de mis compañeros, porque pues bueno, un luchador nunca debe ir así clavado y así en la artisteada con los artistas y todo, pero bueno, fue algo que pasó, una experiencia, experiencias que te pasan en la vida. Pudo haber sido buena, mala, como tú quieras, pero bueno, hizo tanto ruido esa experiencia que hasta allá en Estados Unidos me gritaban Alfredo Adame que la rayaba, pero bueno, dice, es algo que pasó. Dice Antonio Espinosa que me va a madre el Adame. Pues no, pues no dije mentira, yo ya vi las fotos, ¿no? Pues cada quien, ¿no? Me la mandaron, carnal. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? Antes veías, bueno. Oye, Relámpago, no sé, ¿tienes más preguntas? No, más. Oye, hay mucha expectación por muchos de los integrantes ya en la parte, digamos, interna del Grupo Internacional de Revolución de los Luchadores, que ellos están buscando ser tomados en cuenta para este viaje que va a haber a Japón, en lo que
va de este año, lo que falta de este año. Sí, sí. Y por ahí a mí me habían comentado que tú eres uno de los luchadores a los cuales ya se les ha pedido ciertos requisitos, cierta información, algunas imágenes, algunos videos, para ver la posibilidad de que tú seas uno de esos 10 que va a Japón. ¿Cómo te sientes con esta situación de que pueda ser tomado en cuenta para ser uno de esos 10? Pues mira, realmente pues no sé si puedo ser considerado, ¿no? Pero estoy luchando por esa oportunidad. Todos los días luchamos por una oportunidad más y pues bueno, a mí me daría tanta satisfacción porque pues bueno, te digo, mi carrera me ha costado tanto, ya tengo mi trayectoria, ya tengo mis añitos dentro de la lucha y pues bueno, el sueño de todo luchador mexicano es ir a pisar una arena en Japón y más que nada pues conocida, ¿no? Como donde están llevándolos, ¿no? Sí, y pues bueno, pues yo es el sueño que siempre he tenido, dar un escalón más dentro de mi carrera de ir a Japón y pues bueno, aquí yo siento que la empresa, que nuestra casa IWRG, digo mi casa porque me siento en casa, pues le da oportunidad a personas a luchadores que se lo ganan, ¿sí? Luchadores, no a cualquier luchador y pues bueno, la prueba está que aquí las oportunidades se les da a todos, aquí las oportunidades desde los de las primeras, yo los he visto en las semifinales, en estelares, ¿por qué? Porque los chavos le echan ganas, o sea, los luchadores son disciplinados, vienen, entrenan, hacen buen trabajo, ¿no? Entonces yo siento que esa oportunidad en las personas que van próximamente a Japón, pues cada quien nos la tenemos que ganar, ¿no? Edson, ¿algo que agregues? No, digo, yo creo que de reconocer ya hasta la humildad que estás teniendo para reconocerlo ahorita de Alfredo Adame, creo que se abren muchas oportunidades, ya lo dijiste, para este 2020, quieres que sea tu año. Al día de hoy, ¿cuál es el balance de tu carrera siendo honestos? ¿Crees que ha sido bueno? ¿Crees que te ha faltado? Tú mismo lo has estado hablando, ¿no? Claro. Quizá indisciplinas, no sé, ahora sí que esa cuestión tú la sabes, pero ¿cuál es el balance de la carrera de Relámpago? ¿Y para qué está Relámpago? ¿Qué más nos puede dar? ¿Qué más podemos esperar justamente de este personaje? Mira, Relámpago, este personaje es algo que a mí me da mucha vida. Luchísticamente, porque para mí la lucha libre es mi vida, es la que me salvó y me retiró de mala vida, de vida casi te puedo decir que en las calles, de las drogas y todo, y por eso yo amo esta carrera, ¿sí? Relámpago, pues ha sido una persona que sube, baja, entonces todo eso con el largo del tiempo y los años yo siento que ahorita he llegado a una etapa de madurez, donde digo, ¿qué onda? ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Qué has hecho en tu carrera? ¿Hasta dónde quieres llegar? Entonces ahorita últimamente he estado entrenando mucho, trabajando mucho para pues, va a mejorar, ¿no? Tanto imagen como lucha y todo y pues, por eso pues yo siento que pues, vamos bien y siento que este año es el mejor para Relámpago. ¿Por qué? Porque he madurado mucho luchísticamente y como con mi persona, entonces eso es lo que me va a ayudar, lo que me va a dar la fuerza, ¿no? Para salir adelante aquí y donde sea. Pues bueno.